El conservador Hernán Andrade fue escogido presidente del Senado y Germán Barón Cotrino presidirá la Cámara de Representantes en una legislatura que estará marcada en lo político por el trámite del referendo que busca una nueva reelección del presidente Uribe. Dora Montero. María Cristina, ese es el tema medular en el Congreso y el fiel de la balanza puede ser el partido Cambio Radical de Germán Vargas Lleras. Si Cambio Radical se inclina por la aprobación del referendo de la reelección, este será un hecho. El tono lo puso la saliente presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, en su discurso de despedida. Ella, militante de Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras, se manifestó hoy a favor de un nuevo periodo para el presidente Álvaro Uribe. Puedo afirmar sin titubeo que usted ya pasó con gloria en las páginas de la historia de nuestro país, en un capítulo al que decir de la opinión se podría añadir una tercera estrofa. La postura de Nancy Patricia puede ser el comienzo de una división en las filas de Vargas Lleras, quien también aspira a ser presidente. Uno de sus más caracterizados alfiles, el nuevo presidente de la Cámara, Germán Barón Cotrino, no es partidario de una nueva reelección. Es que yo creo que cuando una persona se perpetúa en el poder y tiene la posibilidad de nombrar desde el fiscal hasta todos los miembros de las corporaciones que administran justicia, se puede desequilibrar lo que es la parte institucional que tiene un sistema democrático. El tema también tiene pensando a los conservadores. El nuevo presidente del Senado, Hernán Andrade, está promoviendo una fórmula intermedia, que alguien distinto sea elegido en 2010 y Álvaro Uribe vuelva a la presidencia en 2014. Uribe hoy tiene el respaldo popular, pero esa puede ser una variable, que termine en el 2010, que permitamos legislativamente que él pueda regresar en el 2014 y coloqué como ejemplo que pueda irse de alcalde. Aunque es temprano para vaticinar cómo terminará el curso en el Congreso, lo cierto es que la reelección puede hacer saltar en pedazos a la coalición de gobierno.